We're turning now to a stark new warning about the future of our planet. Now's the time to start developing that response. It's 90 years of accumulated garbage. I mean, the plastic is absolutely everywhere. No place is without it. The biggest mass shooting of animals on record in Kenya. Earth is entering its sixth mass extinction event. La primera obra que vi de Antonio fue a través de las redes sociales y me llamó muchísimo la atención. Y me gustó muchísimo su mensaje porque dista mucho de las corrientes del arte urbano, contemporáneo, actual, etcétera, etcétera. Dulk's work is incredibly important in terms of taking and messaging about the environment, species loss, into the streets to encourage people to see these animals and these habitats in a new light and in hopes creating empathy and stewardship. Lo segundo que me impactó fue el nivel de compromiso que tiene con la obra, el nivel de perfeccionamiento, las horas reales que le dedica a su trabajo. Donc c'est cet émerveillement pour cette nature qui m'entoure qui m'a permis de construire mes rêves. Et je pense qu'étant en tant qu'adulte, j'ai tout simplement pris la décision naturellement de devenir peintre pour laisser fleurir ces rêves et de pouvoir les partager. C'est des sentiments communs que l'on a et qu'on s'est aperçu lorsqu'on s'est rencontré avec Dulk. Finalement, que c'est une énergie commune, ce sont des forces parallèles qui nous ont poussés à voyager très loin de nos villes natales, que ce soit pour lui à Valencia ou ici pour moi à Lessy, donc dans l'est de la France. La distribución de obras, por ponerte un argumento musical o por poner una comparación musical, sería como mezclarlas, establecer una exposición con las letras de Leonard Cohen, pero con un tempo musical de James Brown. Se soluciona con la altura. Es el tempo. Jacques Cousteau famously said, "People protect what they love," and I really believe that Dulk is using his art and his talent to connect people with these issues and creating a love to preserve these animals. Poder disfrutar de él y de trabajar con él en la grúa o en su estudio durante horas es un auténtico placer, porque todavía puedes ver y puedes sentir cómo se está creando obra de una forma natural con un mensaje sincero y realmente profundo. Pues la primera palabra que me viene a la cabeza es preciosista. Me parece como una especie de filigrana, de trabajo de joyería, de orfebrería, en el que va encajando unas piezas que parecen así como increíbles, como pueden estar unas al lado de la otra, pero consigue el milagro de hacerlas que todas brillen armónicamente. Las figuras, las piezas principales y secundarias, que todas tienen su importancia y todas tienen su papel en su trabajo, al final o además están en un escenario no solo de fábula, sino también fabuloso. Aunque no deja de haber un discurso de fondo que es como muy, muy realista, ¿no? Y que tiene que ver con la destrucción de la naturaleza. Y que a una persona como yo, que llega de los museos, lo más atractivo de todo es que es una persona real, con una obra real y con un discurso real. En este caso no hay marketing ni campaña publicitaria.